Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan el día de hoy, 26 de marzo de 2021. Ahí está el cuarto capítulo de la Cátedra Chocó. La Cátedra Chocó es un espacio flexible de pensamiento y reconocimiento de la diversidad cultural del país, particularmente del departamento del Chocó. Este es un escenario liderado por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia. Recordarles, como cada una de las sesiones que tenemos en vivo, que el ICANN es una entidad adscrita al Ministerio de Cultura, por tanto, pertenece al sector de la cultura del país y está enfocado particularmente en dos grandes líneas temáticas. La primera de ellas está relacionada con el hecho de ser un instituto investigativo del sector de la cultura, y la segunda línea está enfocada en ser en que el instituto es la máxima autoridad en cuanto a la protección y al manejo del patrimonio arqueológico de la nación. Entonces, le queremos dar una bienvenida especial y un agradecimiento especial a todas las personas que nos acompañan desde el departamento del Chocó. Y como les mencionaba antes, aquí en el capítulo de hoy, el cuarto de la primera temporada de esta cátedra, se titula Historia de los grupos humanos del Chocó de los siglos XVI al XX, culturas y espacios de origen de los africanos traídos a Colombia. El día de hoy para este capítulo nos acompañan dos profesores universitarios. La primera de ellas es María Cristina Navarrete. Ella es historiadora, cursó sus estudios de doctorado en la Universidad Complutense de Madrid, investigando la esclavitud negra y la Inquisición, los negros en Colombia de 1600 a 1725. Ha dedicado su vida profesional a la enseñanza en la Universidad del Valle y entre sus publicaciones más relevantes se encuentran La historia social del negro en la colonia, Cartagena, siglo XVII, Génesis y desarrollo de la esclavitud en Colombia, siglo XVI y XVIII, y la diáspora judeoconservadora en Colombia, siglos XVI y XVII. Por otra parte, nos acompaña también el profesor Mauricio Pardo. Él es antropólogo y realizó sus estudios de doctorado en antropología social en la Universidad Federal de Santa Catarina, Florianópolis, Brasil. Ha dedicado su vida profesional como docente de la Universidad de Caldas y como gestor cultural. Entre sus publicaciones más destacadas se encuentra El convite de los espíritus, notas sobre chamanismo, Chocó, literatura oral en Vera, del tambor al picó, objetos de poder en las redes festivas artesanales y técnicas en el Caribe colombiano, y La vida de las cosas, etnografías de objetos, sustancias y personas en Colombia. Pues bien, le quiero dar una especial bienvenida a los profesores y en primera instancia nos va a acompañar María Cristina, nos va a hacer una presentación titulada Culturas y espacios de origen de los africanos traídos a Colombia durante los siglos XVI, XVII y XVIII. Entonces, adelante María Cristina, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Bienvenida. Agradezco al Instituto Colombiano de Antropología e Historia el haberme invitado a compartir los eventos de esta cátedra. Quiero saludar a la gente del Chocó y a todas las personas interesadas en estos temas. Como primera medida, quiero comentarles que esta charla tiene dos objetivos principales. Uno de ellos es mostrar y demostrar que África en los siglos XV, XVI, XVII y hasta el XVIII no era un continente atrasado. Sí, ahora estamos viendo una diferencia entre Europa y África. Esto no sucedía en estos siglos. Aunque algunos historiadores no están de acuerdo con ello. Por ejemplo, los africanos tenían sistemas militares complejos, tenían una cultura marítima que les permitía capaz de defender sus costas y sus ríos, una manufactura de textiles muy
de bastante calidad y era una productora de acero también de gran calidad. Ese sería uno de mis objetivos, mostrar que en el siglo XV en adelante África no era un continente atrasado y estaba a la par con Europa. Otras cosas sucederán más tarde en el siglo XIX. Y el segundo objetivo para los habitantes del Chocó es darles de una manera muy breve y quizás muy esquemática los lugares de origen, las culturas de origen desde el punto de vista lingüístico que vinieron a Colombia y que fueron llevados especialmente en el siglo XVIII hasta el Chocó. Vamos a iniciar la presentación. Aleja. Pero yo no la veo. Pero se ve la página principal. Bueno, vamos a ubicarnos en unos antecedentes. En el siglo XV, los portugueses habían explorado África, iniciaron el comercio atlántico con los cautivos y su objeto era ganar almas para la iglesia. En una primera instancia quisieron hacerlo de manera violenta, pero se dieron cuenta que los africanos se defendían y tuvieron que optar entonces por la diplomacia y por el comercio pacífico. Los portugueses controlaron este mercado por más de siglo y medio. Iniciaron, como ya les dije, atacando los poblados, se dieron cuenta que los africanos podían defenderse, entonces optaron por hacer un comercio. Pasa. Bueno, para sus actividades, los europeos tuvieron que negociar con las autoridades africanas. O sea, las autoridades africanas nunca perdieron la posibilidad de ser ellos los que dirigían sus ciudades o sus reinos y eran ellos quienes se encargaban de negociar con los europeos. Y los dirigentes africanos mantuvieron el control político de sus estados y pusieron condiciones al comercio de cautivos. Eso es importante, pusieron condiciones al comercio de cautivos. Lo que sí hicieron los europeos fue aprovechar las divisiones que existían entre los grupos africanos para apoyar a uno de los grupos rivales y conseguir a través de la guerra esclavos cautivos y poderlos llevar a comerciar. Y la clase dirigente asumió un papel importante en el tráfico de esclavos, abusando de su poder. O sea que los grupos dirigentes tuvieron que ver en el comercio de esclavos. La esclavitud existía en África antes de la llegada de los europeos, pero tenía un carácter diferente. Consistía en una forma de dependencia para aumentar el poder y la riqueza, y lo que les interesaba era incorporar más gente en su sistema de parentesco, y los esclavos realizaban las mismas funciones de los libres, o sea, era una esclavitud diferente a lo que se va a ver después en el continente americano.
En cuanto al origen de los africanos llegados a Cartagena, siempre voy a mencionar Cartagena porque era el único puerto habilitado por varios siglos para entrar los cautivos y llevarlos al Perú, llevarlos a otro, al Nuevo Reino y a otros lugares de la América del Sur. En cuanto al origen, se habla, se hace la relación del origen con lo que en ese entonces se llamaban castas. Castas en ese entonces quería decir naciones, aunque no eran naciones como las naciones modernas, pero eran los lugares de donde procedían. Muchos africanos eran denominados por los sitios de embarque, que muchas veces no coincidían con sus espacios de nacimiento. Lo que pasaba era que el sitio de embarque cubría una gran área cultural y entonces más o menos coincidían en el aspecto cultural. Otro problema era la transcripción de las lenguas africanas al portugués y al castellano, que se presentaba divergencias. Estos obstáculos no impiden a los historiadores aproximarse a la localización de las etnias africanas. El punto de embarque, como ya lo decía, estaba relacionado con el área más cercana y por lo tanto tenían nexos culturales. La foto que ven allí es una factoría, lo que se llamó en el siglo XVI y XVII factoría, es San Jorge da Mina, donde se embarcaban todos los cautivos de la Alta Guinea. Esto fue una de los privilegios que los jefes africanos le entregaron a los europeos. Eran unas zonas en la costa donde ellos podían fabricar las factorías, que eran los depósitos de las mercaderías y los depósitos de los esclavos, y cercanos estaban también los lugares donde habitaban los europeos que estaban en el tráfico esclavista. A pesar de las imprecisiones, las castas o naciones hacían referencia a pueblos de unidad étnico-cultural reconocida. No existió una cultura africana como tal. Hubo decenas de culturas independientes y de características propias. El jesuita Alonso de Sandoval, que testigo y cronista del siglo XVII, reconocía las diferencias de los pueblos africanos. Hablaba varias lenguas africanas y por eso él sabía a quiénes debía llamar, porque los jesuitas tenían sus traductores para que pudieran ellos traducirles y acercarlos a la fe católica. David Eltis dice que en África existe la mayor diversidad humana. Parece increíble, pero esto es cierto. Es el continente donde mayor diversidad cultural y física existe de toda la Tierra. ¿Pasa? Bueno. Yo sigo mucho a un historiador norteamericano, africanista, John Thornton, y él propone clasificar con base en la lengua
el África Atlántica, el África Atlántica, que participó en la trata esclavista. Y aquí podemos ver cómo los europeos no entraron, no penetraron al continente africano, sino que estas eran las áreas de donde ellos extraían los cautivos. Es posible que grupos de mercaderes trajeran de las ferias que había en el interior cautivos, pero no eran, los europeos no estaban habilitados para hacerlo. O sea, John Thornton presenta estas tres zonas culturales que son las que participaron primordialmente en el comercio de esclavos. ¿Pasa? Bueno, vamos a empezar con la Alta Guinea. Esta parte es lo que se considera la Alta Guinea. Cubría un área desde el río Senegal hasta el Cabo del Monte. Contenía tres grupos distintos de lenguas, el Mande, las lenguas del Atlántico del Noroeste y las del Atlántico del Suroeste. A pesar de las diferencias lingüísticas, factores económicos trataron de unirlos, porque ellos tuvieron la posibilidad, como era una región de ríos, tuvieron la posibilidad de adentrarse en los ríos y en la costa, y entonces suplir los problemas lingüísticos. ¿Pasa? Bueno, los ríos y las costas favorecieron las interconexiones. Se crearon redes de mercado extensas, hubo intercambio de productos de lujo, excedentes agrícolas, sal, pescado y otros. La frecuencia de los contactos significó comunicación cultural y multilingüismo. Esta región, y aquí quiero que pongan mucha atención, esta región fue cuna de grandes y poderosos imperios. El más antiguo fue el Reino de Ghana. Dominó el territorio comprendido entre el Sahara, el río Níger, su influencia llegó hasta la costa atlántica. Bueno, el historiador africano Joseph Kiserbo afirma que los árabes quedaron impresionados con la prosperidad de Ghana en los siglos IX y X. O sea, eran muy adelantados. Los mercaderes de Ghana llevaban al norte oro en polvo, marfil, gomas y esclavos a través de un sistema de comunicación con postas. El imperio tenía magníficos edificios. Pueden ver aquí uno. Y conocimientos avanzados de medicina y agricultura. En el siglo XIII, Ghana pasó a la órbita de Soso, otro imperio, pero no voy a hablar de él porque voy a pasar a Soso, después pasa al ámbito del imperio de Malí. Vamos a hablar de Malí, el imperio de Malí. El imperio de Malí pasó de un modesto reino en el territorio Mandinga a uno de gran extensión e importancia. Yo creo que muchos han oído hablar de Timbuktu. Y ahora vamos a ver la importancia de Timbuktu. ¿Pasa? Bueno, aquí vemos al emperador más célebre, que fue Mansa Musa, quien gobernó de 1313 a 1332. Hizo célebre el nombre de Malí
y los mapas europeos lo mostraban. O sea que Mansa Musa y el imperio de Malí aparecía en los mapas catalanes que ellos hacían, eran muy buenos fabricantes o cartógrafos que mostraron, y incluso en este muestra a Mansa Musa. Bueno, miren la belleza. Esta es la gran mezquita de Diem. Mansa Musa puso en vigor una política expansiva musulmana y construyó una gran mezquita en Tombuctú. Toleró el apego de la masa campesina a la religión tradicional siempre que obedeciera y pagara tributos. Es decir, no le interesaba convertirlos a la religión islámica, sino que con tal de que pagaran y lo obedecieran, los dejaba vivir sus vidas. ¿Sigue? Bueno, Malí constituyó una cultura autóctona donde floreció el comercio, la ciencia, las artes, la agricultura y la industria. Experta en la fabricación de telas de algodón, trabajos en cuero, cerámica, metalurgia de hierro y oro. La mayoría de la gente se dedicaba al cultivo de millo, maní, cereales y cría de ganado. Este es otro mapa parecido al anterior. Bueno, esta imagen es muy importante porque muestra la importancia del caballo en la expansión de los territorios del Imperio de Malí. Es una escultura hecha en madera y desde la época de Mansa Musa y durante varios siglos el caballo le permitió a los gobernantes establecer amplias bases de poder. Bueno, esto aquí es fascinante. Este objeto es un salero, es un recipiente para sal, hecho de un solo pedazo de marfil. Representa varias figuras humanas. Aquí están sentadas en la base del salero. Los hombres llevan sombrero. Aquí se ven los sombreritos. Y las mujeres llevan faldas. Y escarificaciones en forma de X. Las escarificaciones eran símbolo de, digamos, de identidad cultural, y fuera de eso era símbolo de belleza. Así como ahora la gente se hace tatuajes, pues ellos se hacían escarificaciones. Bueno, en el siglo XIII existía en Tombuctú la primera madrasa. Madrasa es la universidad para los musulmanes, y se enseñaba teología y leyes, y era visitada por intelectuales de la época, es decir, de otras regiones que musulmanas venían allí a estudiar. Sí. Pues, bueno, en las tres últimas décadas del siglo XVI, XVII y XVIII salieron de estos viejos imperios numerosos cautivos arribados a Cartagena y distribuidos en las provincias de Santa Marta, Antioquia, Nuevo Reino, Popayán, Panamá y el Virreinato del Perú. Pertenecían a las castas de jolofos, berbecíes, fulos y mandingas,
De esta misma área cultural procedían los Bañón, Solupo, Casanga, Bran, Balanta, Nalu, Piojó, Sape, Busi, Cocoli, Biafara y otros. Para mucho honor ser Bayuna, y para la gente del Cauca, muchas de esos de esas áreas culturales se convirtieron en apellidos y existen hasta el momento. Hay poblaciones en el valle, en la región, la orilla del valle del río Cauca, donde el 99.9% de la población es carabalí, mesú, pozú, lucumí, bueno, y demás. De estas mismas naciones y culturas arribaron al Chocó hombres y mujeres esclavizados para laborar en las minas y la agricultura de la región, especialmente en el siglo XVIII. El siglo XVIII, o sea, las dos últimas décadas del siglo XVII y el siglo XVIII, fue el apogeo del oro en el Chocó. Ay, bueno, vamos a ver, esta es la Baja Guinea, no voy a alcanzar. La Baja Guinea, bueno, se extendía desde las lagunas de Marfil hasta Camerún. Era lingüísticamente, era mucho más homogénea porque se hablaban dos lenguas de la familia Kwa. Y las redes de transporte unieron a gente diversa y la puso en contacto cultural y económico. Miren la hermosura de cabeza en bronce. ¿Sigue? Bueno, una de las sociedades más complejas del área fue la Yoruba. O sea, los Yoruba estaban en la Baja Guinea. Su forma organizativa fueron las ciudades-estado y su economía se basaba en agricultura y ganadería. Hubo activa comunicación cultural. El Yoruba emergió como lengua franca hacia 1630 en la región costera. Era como el inglés que se hablaba en la región de la costa. Las tradiciones y deidades Yoruba fueron practicadas y veladas por diversos pueblos. ¿Sigue? ¿Sigue? Bueno, miren esto. En el oriente, en el sur estaba los Yoruba. En el oriente estaba el reino de Benín, que tuvo un papel integrador semejante al Yoruba y alcanzó su apogeo en el siglo XV. Las tradiciones Yoruba y Benín se fusionaron porque muchos Yoruba sirvieron en la corte de Benín. Miren la belleza, es decir, desafortunadamente no tenemos tiempo para ver los detalles. Es un trompetero real y un oficial de la corte de Benín. Bueno, estamos en la Baja Guinea. La capital de la Baja Guinea era Benín. La misma ciudad de Benín parecía, era casi, era un conjunto urbano que separaba, que superaba a muchas ciudades europeas de la época. El palacio del gobernante parecía que fuera otra ciudad. Alrededor del palacio del gobernante estaban los artistas, los artesanos, la gente importante de esta zona de Benín. ¿Sigue? Bueno, el arte de Benín era el heredero del arte de Ife, que procedía a su vez del arte de Nok. Eran terracotas, o sea, piezas de... eran terracotas y piezas de latón elaboradas con la técnica de la cera perdida.
Los artesanos formaban gremios y eran personas muy importantes para el reino. ¿Sigue? Bueno, mire, estas son las escarificaciones de las que yo hablaba. Miren, estas son escarificaciones actuales. Esta es una mujer yoruba actual. Y estas escarificaciones son del siglo XIV y XV. Son símbolos de belleza y son símbolos de distinción cultural, de identificación étnica. ¿Sigue? Miren, esto es la cosa más hermosa. Esta es una escultura en bronce fabricada con la técnica de la cera perdida. Se trata de un oni o gobernante, o sea, no rey, sino de un oni o gobernante. Miren, los orificios alrededor de la cabeza, en la quijada y en los labios eran para poner postizos e insignias reales, postizos como por ejemplo la corona, y procede de Ife en Nigeria. ¿Sigue? Bueno, estas también son esculturas hechas en hierro y bronce de la corte de Benín. Este es un oni, la cabeza de un rey, y esto es una reina madre. Fueron muy famosas las reinas madre. El oni consultaba con la reina madre las grandes decisiones que tenía que tomar. Bueno, también hacían pendientes en forma de máscara, hechos en marfil con incrustaciones de cobre, que simbolizaban la divinidad de la realeza. Procede de Benín y está en el Museo Metropolitano de Nueva York. Miren estos otros objetos, de un recipiente fabricado en marfil. Procede de Owo en Nigeria y es una representación del arte yoruba. Esto es hecho en marfil. Miren los detalles, por favor, por favor. Miren los detalles. Y esto es una daga ceremonial, también hecha en marfil y procede de Owo en Nigeria y es del arte yoruba. Sigue. No soy yo la que me estoy demorando. Bueno, de la Baja Guinea llegó gente de naciones. Vamos a ver si ustedes reconocen los chocuanos, naciones Popó, Arará, Mesú, Posú, Mina, Ibo, Lucumí o Terranova, que es el mismo Carabalí. A principios del siglo XVIII arribaron a la región chocuana cautivos de estas mismas regiones. Sigue. Bueno, ahora vamos a la última área lingüística cultural, que es Angola. Esto es importante porque había una menor diversidad lingüística. Se hablaba lenguas del grupo Bantú, de Kikongo, el Kikongo y el Kimbundo, quienes conocen la lengua de San Basilio de Palenque podrán darse cuenta que hay muchos elementos de la lengua Kikongo. Tenían aspectos comunes como la religión, o sea, era menos diversa que las otras. Pasa. Bueno, en lo político la región era diversa. Hubo dos reinos de prestancia, Congo y Ndongo, Angola, que los portugueses se confundieron y Ndongo era el nombre del jefe, pero se quedó para el nombre de
del grupo cultural. Sigue. Estos son aspectos de Loango, reino vasallo del Congo. Miren, miren esta hermosura. Este es el antiguo reino del Congo, tenía su centro en la ciudad de Mbasa, Congo, después llamada San Salvador. Esta es una procesión ceremonial, es una acuarela de Cabasi del siglo XVII, hecha de una expresión de una grafía. Varios estados del este y del sur pagaban impuestos. Miren esto. Practicaban la agricultura, la rotación, el campo proveía los alimentos. Estos son músicos. Miren, miren los instrumentos musicales. En el Brasil no existe un que se llama birimbau. Bueno, sigue. Sigue. Bueno, miren, el reino del Congo se trabajaba el hierro y el cobre. Miren, aquí están trabajando los metales. Ahora, domesticaron el ganado vacuno y era avezada en el arte de los tejidos de rafia, que fue admirado por los portugueses. Los hombres tejían las fibras y las mujeres hacían las decoraciones. Los europeos se fascinaron cuando vieron estas telas. Sigue. Bueno, aquí vemos a gente del Congo vestida con trajes de rafia. Esta es una ilustración de un holandés, Olfers Dapper. Sigue. Bueno, cuando los portugueses arribaron a la desembocadura del río Congo a finales del siglo XV, se pusieron en contacto con un reino poderoso y organizado, el reino del Congo. El soberano Omani acogió la embajada deseoso de aprovechar las técnicas europeas. Jóvenes príncipes fueron enviados a educarse en Portugal. El reino se declaró oficialmente cristiano. Sigue. Bueno, las instituciones tradicionales del Congo favorecían la existencia de la esclavitud. Y aquí hay algo importante. Los deseos del manicongo, es decir, del jefe, de acceder a las técnicas occidentales fueron trágicamente tergiversadas. O los deseos tergiversados. O sea que lo que sucedió es que del reino de Congo van a salir muchísimos cautivos. Desembarcaron en Cartagena, por ejemplo, los Angico, Luango, Kakongo, Mondongo y los genéricamente llamados Congo, para ser trasladados a las minas del Chocó. ¿Pasa? Ay, bueno, al sur se encontraba el reino de Angola. Angola era un reino tributario del Congo. También trabajaban los metales y esa gente hablaba kimbundo y sus trajes eran de algodón y eran procedentes de la India, traídos de la India, y la gente hablaba kimbundo. Sigue. Bueno, el gobernante era poderoso con muchos súbditos. Los portugueses se establecieron en la ciudad de Loanda a comienzos del siglo XVI y conquistaron el reino. Esto es un comercio. Sigue. Bueno, a lo largo del siglo XVII y el XVIII llegaron a Cartagena barcos con diversas castas de angolas. Los Embuila, Matamba, Kisama, Malemba, Bamba, Robalo, Benguela
y lo genéricamente llamados Angula. Muchos de ellos fueron conducidos a la región chocuana para el desempeño de diversos trabajos, especialmente la saca del oro. Sigue, que creo que es la última. Ah, no, esta es una máscara en madera por un artista de Gabón o del Congo del siglo XIX. Sigue. Bueno, este es un banco también hecho de madera, es un banco para los dirigentes de madera con metal y fabricado por un artista de Angola a finales del siglo XV y muestra la fuerza y la estabilidad asociadas con los dirigentes políticos. Sigue. Bueno, esta es la última. Esta es una capoeira, una especie de arte marcial combinado con danza originaria de Angola. Esta es una pintura de Johan Moritz Rugendas, tomada de un grabado. Pero miren la belleza después, la capoeira, vamos a ver capoeira en América. Bueno, con esto quiero terminar. Desafortunadamente la segunda parte fue un poco presionada, pero bueno, alcanzamos a verlo todo. Lo que me interesaba era que vieran las tres áreas culturales y que se dieran cuenta que los apellidos que seguramente muchos de ustedes llevan, sus ancestros procedían de una de estas tres áreas culturales. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias, profesora María Cristina, por esta presentación. Generalmente la historia de África es reducida a sus orígenes desde la esclavitud, ¿no? Pero podemos ver, podemos dar cuenta que los antecedentes nos dan información relacionada con la constitución de reinos y de la diversidad cultural tan amplia, tan exuberante que había en los siglos anteriores a la trata transatlántica, ¿no? Especialmente en estas tres regiones, la Alta Guinea, Baja Guinea y Angola, que de verdad dan cuenta de toda esa diversidad cultural y material, ¿no? Material sí, realizada por diferentes comunidades africanas. Entonces, ¿qué le parece? La hermosura de las esculturas, y ellos dominaban la técnica de la cera perdida y el marfil, y era con muchos detalles. Es que es increíble la cantidad de detalles. Sí, señora. Entonces, bueno, si le parece, María Cristina, ahora le vamos a dar paso al profesor Mauricio, que nos va a presentar una temática diferente. Le quería pedir el favor de que al final de esta sesión nos responda, nos acompañe para responder una serie de preguntas relacionadas con su presentación. Sí. Entonces, en este momento quiero... Gracias, Aleja, gracias, Mauricio, gracias, Eider, por la compañía. Sí, señora. En este momento... Mauricio, entonces... por la compañía. Es un honor estar al lado de Mauricio. Exactamente. Quisiera darle ahora la palabra al profesor Mauricio Pardo, y efectivamente, él nos comentará su exposición titulada Historia de los grupos humanos del Chocó desde el siglo XVI hasta el siglo XX. Quisiera darle la bienvenida al profesor Mauricio. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, este es el cuarto capítulo de la cátedra Chocó. Adelante, profesor, la palabra es toda suya. Muchas gracias. Realmente muy honroso estar compartiendo esta cátedra con la doctora María Cristina, indudablemente una de las personas más versadas en la etnohistoria africana, afrocolombiana. Es la persona más versada en los palenques de la costa atlántica, la persona
que ha investigado más profundamente todos los problemas históricos de los distintos palenques, de los principales palenques de la costa. Muy recomendadas todas sus lecturas sobre los palenques en la costa Caribe y en general todo lo que Gracias, se cuenta profesor Mauricio. Gracias. de la. Bueno, No yo soy voy africanista, a hacer. desafortunadamente. No soy africanista. Pero usted sabe, todos sabemos que usted es una grandísima autoridad, muy erudita, doctora María Cristina. Bueno, yo voy a hablar de los grupos del Chocó desde el siglo XVI hasta el siglo, hasta el siglo XX. Aquí tenemos un mapa del Pacífico. Pues me perdonan los chocuanos que están en la audiencia, pero pues voy a hacer un detalle también pensando que hay gente que no está tan versada en la región. Pues el Chocó es la parte, la mitad superior de este mapa y la parte que está orográficamente ilustrada en verde, o sea, las tierras bajas. Y vemos, pues, cada circulito con esos números son las principales cuencas del Pacífico. Y vemos cómo en el sur corren los ríos de oriente a occidente, pero en Chocó tenemos tres grandes cuencas, una que corre hacia el norte, que es la cuenca del Atrato o el río Atrato, uno que corre de hacia en dirección suroccidente, que es el río San Juan, y otro más hacia el occidente, más corto, que es el río Baudó, que corre de norte a sur. Bueno, por favor, la siguiente, Alejandra. Gracias. Bueno, aquí tenemos un mapa elaborado por Kathleen Romoli, gran etnohistoriadora, que hizo también unos trabajos muy, muy importantes y documentados sobre el Chocó. Y el mapa lo presento con la intención de que se vea la diversidad de grupos indígenas que había. Este es el Alto Chocó, entre el Cabo Corrientes y la Boca del San Juan. Bueno, y la Bahía de Buenaventura. De todos esos grupos que estaban a la llegada de los españoles y que los españoles vieron y oyeron hablar que estaban por ahí cerquita, paulatinamente fueron desapareciendo todos los otros y quedaron solamente los que estaban a lo largo del San Juan y en las cabeceras del Atrato. A lo largo del San Juan teníamos en las cabeceras del Alto San Juan y en un río que es afluente del Atrato, pero que es vecino al Alto San Juan, que es el río Andágueda, tenemos en el altísimo río San Juan, por decirlo de alguna forma, los llamados tatamaes, que son los indígenas que hoy conocemos como chamíes. Y en el río Andágueda eran los que más particularmente los españoles se referían como Chocó. Aunque esa palabra Chocó oscilaba entre designar a todos los indígenas que se parecían unos con otros, por la forma de sus casas, por su atuendo, por su decoración corporal y facial, o más particularmente los Chocó, pero nunca se habla así de los Chocó propios, pero de acuerdo a los documentos uno ubica que por ejemplo, los Chocó se quejan de que tienen ataques de los tatamaes y de los citarabirades, ¿no? Los tatamaes eran sus vecinos que estaban al suroriente, o sea, los hoy llamados chamís, y los citarabirades que eran los indígenas que estaban en el Alto Chocó, digamos, alrededor de lo que hoy es la población de Lloró. Y había otros grupos citarabirades en el río Quito, que es ese río que sube a unirse al Atrato y que desemboca frente a Quibdó, lo ven allí, y en otros afluentes que estaban más al norte de este punto. Bueno, siguiente, Alejandra. Vemos aquí un mapa de la dispersión de los Chocó.
Vemos allí en las zonas que están marcadas como D, C. Un segundo que no alcanzo a detallar para. Bueno, que están en las cabeceras del Atrato y del San Juan. Entonces tenemos ese grupo que está en las cabeceras del San Juan, que corresponde al grupo Chamí, ¿sí? Y el grupo que está en el medio San Juan, la mancha más grande hacia el sur, son los primos de los Embera, que son los Huaunán, que los españoles decían que son también chocós. Indistintamente los nombraban también como chocós por su parecido, pues los españoles no sabían lingüística y pues ellos no podían saber que son dos lenguas mutuamente ininteligibles. El resto son emberas. Ese grupo que está en la mitad, en la mitad de los dos manchas en el río San Juan, ese grupo eran los llamados Irambiraes o Polla. Esos grupos desaparecieron de la documentación colonial, pero aparecieron otros grupos que no estaban reportados a la llevada de los españoles en el río Baudó, más exactamente en el medio y bajo Baudó, y al sur de la boca del San Juan. Ustedes ven cómo hay unas flechas que van para el sur que salen de ese grupo B, que son los que ahora se llaman los Eperaras y Epidara. Bueno, el caso es que también unos grupos de Citaraes, los que estaban en la cabecera del Atrato, los de los afluentes que estaban un poco más al norte, más hacia el medio Atrato, particularmente de los ríos Baberamá, Bebará, Arquía, que en, ese, en la época, en el siglo XVI, llamaban Taita, esos indígenas fueron contactadas por la colonización de los españoles desde Santa Fe de Antioquia y se aprendieron el camino, por decir así. Y en la medida en que los españoles fueron venciendo a las tribus del occidente antioqueño, particularmente a los catíos y otra serie de grupos que estaban por allí, los embera se migraron hacia el nororiente y colonizaron Antioquia e incluso las cabeceras del Sinú. Ustedes ven las flechitas que terminan allá en las cabeceras del Sinú. Entonces, la gente del Sinú y de Antioquia eran Citaraes a la llegada de los españoles y terminaron volviéndose indígenas serranos, indígenas de montaña. Bueno, la situación temporal era que los españoles ya tuvieron noticias del oro chocuano, y el oro chocuano estaba fundamentalmente en el Alto Atrato y en el Alto San Juan, ¿sí? O sea, en la tierra de los tatamaes y en la tierra de los citarabirares, ¿sí? Y los españoles empezaron desde mediados del siglo XVI a intentar establecer poblados, pero ya hasta finales del siglo XVI, tanto los tatamaes como los chocoes, como los mismos citarabirares, atacaban esos asentamientos y no les permitían tener unos asentamientos permanentes. Similarmente, los Huaunán, que estaban en la boca del San Juan y en el área del Bajo San Juan, atacaban a los españoles que estaban tratando de establecer las minas en la provincia del Raposo y que se habían establecido en la boca del San Juan, ¿sí? A mediados del siglo XVI, porque algo que no se suele recordar mucho es que Cali, en algún momento a mediados del siglo XVI, era más próspera que Popayán, ¿sí? Los españoles habían establecido un puente humano de cargueros de unos 8.000 indios de la sierra que llamaban, que cargaban a lomo de indio las mercancías entre Buenaventura y Cali, mercancías que llegaban de Panamá y de Quito y del Perú. O sea que en ese momento prácticamente Cali era un puerto que tenía acceso a toda la mercadería que llegaba de estos sitios. Pero los Huaunán o los Noanamá, como se llamaban en la colonia, los siguieron atacando, mataban también a los cargueros serranos, ¿sí? Y ya para comienzos del siglo XVII habían logrado arruinar ese comercio entre Buenaventura, que no se llamaba Buenaventura, el puerto que estaba allí, creo que era el puerto de la Cruz, que estaba allí en el Bajo San Juan, y Cali, y volvió Cali entonces a disminuir en su importancia. Los españoles insistieron y lograron
en un comienzo de tanto, ya era prácticamente un siglo de intentos hacia mediados del siglo XVII, convencer, digámoslo entre comillas, a los indígenas de que aceptaran reducirse en pueblos a condición de no tener unas condiciones de servidumbre. Esas condiciones, por supuesto, no se cumplían. Y habían logrado, pues, pacificar a las gentes que estaban más en el camino para acceder al Alto San Juan, en lo que es hoy el río Garrapatas, por ejemplo, en ese cañón, para subir desde Popayán hacia las minas del San Juan, particularmente el río Iro, son las primeras minas, y el área de Nóvita que se va a establecer allí. Y eso solo se logra hacer con cierta estabilidad ya avanzado el siglo XVII. Y lo mismo en el área del Alto Atrato, que eran minas mucho menos productivas. Por favor, el siguiente, Alejandra. Bueno, aquí tenemos, este mapa no está muy claro, pero esto es el mapa de las correrías de un español que procediendo de Santa Fe de Antioquia descendía por el camino del Baberamá y fue quien a mediados del siglo XVII había logrado tener arreglos, ¿sí? A partir de su primera expedición en 1668, había logrado tener arreglos y había organizado unos resguardos indígenas de los tatamaes y los, perdón, de los chocoes y los citarabiraes. Ustedes ven que los tatamaes están por fuera del mapa y entonces tienen el primer resguardo abajo en el río Andaguera, otro resguardo en el área, en el área de cercana a Quibdó, otro más hacia el medio Atrato y otro finalmente ya más arriba hacia el Bebará y el Baberamá. Eso era hacia 1670 y pico, pero la colonización de los españoles, tanto con los tatamaes que eran vecinos de las minas de Nóvita, como todos estos que estaban en el Alto Atrato, surgieron una serie de conflictos y hubo una rebelión generalizada de todos los grupos Chocó, combinando a los Huaunán, a los Citaraes, a los Tatamaes, incluso algunos grupos de Sirambiraes. Allí ya se le agotó, por digamos, la paciencia a los españoles y emprendieron una campaña de reconquista y de persecución, principalmente a los caciques y tarabiraes, y el final de la última década y media y comienzos del siglo XVII fue una época de persecución de los españoles y lograron la pacificación ya por medio de la guerra. Entonces lo que tenemos es que el Chocó, que el Chocó era básicamente el Alto Chocó, o sea, el Alto Atrato y el Alto San Juan, el Alto Atrato y el Alto San Juan. Y los españoles lograron establecer un sistema que no les había funcionado. De otra forma, en la primera oleada minera que fue en el Bajo Cauca, en la zona antioqueña, en la zona de Cáceres, Remedio y Zaragoza, que era tener a los esclavizados africanos trabajando en las minas y tener a los indígenas, particularmente a los embera, como proveedores de comida para esas minas, ¿sí? Lo que resulta es que, por favor, el siguiente, Alejandra. No, el siguiente. A este vamos después. El mapa que está titulado 05 Minas Las Prillas.
El otro mapa. 05. Bueno, ¿no me oye, Alejandra? Ya, ese. Esto es solo para mostrarles las características de la minería en el Chocó. Estas son las minas de la familia Las Prilla, que estaba asentada en Nóvita. Fueron los mayores esclavizadores en el Chocó. Y esto era prácticamente un país, pues para las proporciones coloniales. El señor Don Salvador de Astrilla, de Asprilla, Junior, Asprilla Junior, tenía 500 esclavizados, que era la cuadrilla más grande de toda la Nueva Granada. Y su padre, ¿sí? Don Francisco Asprilla, que se había vuelto cura, seguía siendo esclavista y tenía 180, 180 esclavizados. Entonces ustedes vean la dimensión de los asentamientos mineros de una sola familia en el río San Juan y sus afluentes, ¿no? Manejando todo esto. Y entonces esto explica también un poco la dinámica de cómo se va a constituir la población afrocolombiana en el Pacífico. ¿Sí? O la población afrodescendiente en ese momento, ¿sí? O sea, estos señores tenían esa cantidad de minas y lo que habían era una serie de entables mineros de minería de aluvión que eran pequeñas aldeas y sus minas y a cargo de capataces, mulatos o negros, no. No españoles, ¿sí? No mestizos españoles tampoco, ¿sí? Y prácticamente esta gente vivía aislada de la administración colonial. Ellos, muchos de estos afrodescendientes nunca vieron los blancos en su vida, ¿no? Y eso explica también un poco la poca dinámica cimarrona de los afrodescendientes en el Pacífico. Se tiene una noticia de una sola rebelión. En que fue en los alrededores de Tadó, pero fue una rebelión de unos pocos días. Barule, un mandinga traído, llegado de Jamaica, que se rebeló a los pocos días de llegada, logró concertar a otros cuantos de los indígenas, de los, perdón, de los africanos allí en los alrededores de Tadó, pero los españoles mandaron unas tropas y acabaron con todos. Pero de resto, lo que sucedía era el contrario. Había una dinámica también, los afrodescendientes tenían el fin de semana para ellos mismos, el oro que sacaban ellos lo podían ahorrar, ¿sí? Y algunos de ellos iban ahorrando para comprar la libertad de sus hijos o de ellos mismos o de los nietos, etcétera. Pero los libres que salían de esas compras de la libertad por ellos mismos no se iban. Se quedaban de vecinos de los de las minas. Entonces se fue haciendo una dinámica de una sociedad afrodescendiente prácticamente, aunque eran esclavizados, pero prácticamente al margen digamos, de la dinámica social hispana. Y se fueron creando entonces estas sociedades con gran estabilidad en esta área. Y ya poco a poco ya había lo que se llamaban los negros de Rosa y los negros de Mina, en donde ya había una suficiente dinámica demográfica para que los africanos mismos se alimentaran y trabajaran la minería. Por favor, el mapa de las áreas mineras, Alejandro. Esto es solo un ejemplo en el área del San Juan. El mapa que se llama Áreas Mineras Coloniales, que muestra todas las áreas mineras en el Pacífico. Ese anterior. No, ya lo pasaste. Este. Entonces, esto era el Pacífico minero, ¿sí? Entonces, ustedes ven que en el Pacífico no había ciudades. ¿Sí? Había minas, ¿sí? Por decirlo de alguna forma. Y las minas eran
Por supuesto, no toda la zona, pero pues cubriendo la ubicación de las minas. El Alto Chocó más al norte, ¿sí? Las minas de la provincia del Raposo, que son los ríos que corren entre Valle y Cauca y el norte de Nariño, que corren hacia el occidente, ¿sí? Y el área de Barbacoas en el sur. Pero nos interesa es el área norte, el área chocoana, y allí estaban concentrados, y entonces vean ustedes, que había para finales del siglo XVIII, ¿sí? Había 9.000 mineros negros, de los cuales 5.660 aproximadamente eran esclavizados, y los hijos y hermanos de ellos, los mineros libres, que eran sus vecinos y que estaban ahí al lado, que prácticamente eran la misma sociedad, ya eran 3.340 en 55 minas en el Alto Chocó, aproximadamente un 80% en el área de San Juan y un 20% en el área del Atrato. Miremos una dinámica étnica que había en el norte del Chocó. Por favor, los asentamientos Tule, Alejandra. Entonces, vean ustedes la zona de los indios Tule ya en el norte del Chocó, en el gran área que rodea el Golfo de Urabá. ¿Sí? Si pasamos al siguiente mapa, al mismo mapa ya que nos muestra con más visibilidad las etnias, Alejandra. Estos son mapas, ¿sí? Estos son mapas del profesor González Escobar, gran historiador de la Universidad Nacional de Medellín, arquitecto, que tiene un tremendísimo tratado de historia del Darién. En dos tomos, son mapas extraídos de su libro. Entonces ustedes ven aquí la zona más terracota. ¿Sí? Es el área Tule. El área Tule, hasta comienzos del siglo XVIII, los Tules llegaban hasta Lorica, en Córdoba. Rodeaban todo el Golfo de Urabá y tenían la costa norte del Chocó, vean ustedes. Y más al sur, vean ustedes donde están las rayas horizontales más oscuras entreveladas, era el área de disputa entre los Citaraes, que ya se habían, que ya habían eliminado a sus enemigos del medio Atrato, particularmente los los Burumiaes, ¿sí? Que eran unos indígenas que decían, tanto españoles como los indígenas en los relatos, que habitaban en los árboles, que eran enemigos furiosos. Finalmente, de los Emberáes y Taraes, finalmente los lograron eliminar, y los Emberá se fueron abriendo paso hacia el norte por el Atrato, y se fueron abriendo paso hacia el norte. Los Citaraes y los Irambiraes, que estaban en el medio Baudó, atacaron a las cunas por el flanco occidental, y los lograron desterrar. Y finalmente, ya a comienzos del siglo XIX, ya los cunas estaban restringidos al área más circundante, al lado y lado del Golfo de Urabá. ¿Sí? Y esta era una zona que a partir de finales del siglo XVII fue prohibida para la navegación bajo pena de muerte. Uno, por un lado, para evitar el contrabando de esclavizados por el río, y dos, para evitar las incursiones de los Tulecuna, que se habían aliado con piratas escoceses y franceses que se habían asentado en la zona de Urabá, en esta área, y también un poco más hacia el nororiente, en San Blas, y atacaban a los españoles. Eso duró años, esa alianza entre los Tule y los piratas, pero los Embera los iban corriendo, paradójicamente abriéndole campo al régimen colonial. Que iba detrás de los Embera también. Cuando llega ocurre algo muy interesante, que es que o sea, los asentamientos en los cursos principales del Alto San Juan y el Alto Atrato estaban ocupados por los entables mineros.
¿sí? Y los indígenas habían sido corridos hacia unos tributarios o ahí cerca de las minas también, pero en realidad los españoles dominaban los cursos principales del San Juan y del Atrato. Cuando viene la independencia se invierten los papeles, o ocurre, los en Vera se retiran de esas zonas, ¿sí? Los afrodescendientes digamos, toman posesión de las zonas mineras y los afrodescendientes emprenden la gran gesta colonizadora del Pacífico. De esas zonas mineras que veíamos en el mapa anterior, los afrodescendientes se van a expandir por el resto del Pacífico. En realidad, esos eran o sea, uno ve las áreas mineras que aparecen como unas áreas grandes, pero eso no era población continua. Los afrodescendientes colonizaron el resto de los ríos, colonizaron las costas, que ya para la época de la independencia las costas del Pacífico estaban vacías porque algunos grupos indígenas que estaban allí ya habían desaparecido, o habían sido esclavizados o sometidos o mestizados o sencillamente ya no estaban. El hecho es que para comienzos, para finales del siglo XVIII y del siglo XIX, ya en el Pacífico solamente quedaban, ¿sí?, los chocoes, o sea, los huaunanes en el Bajo San Juan, y los emberá de las distintas denominaciones o de los distintos grupos, o sea, los sitaraes, que son los que hoy conocemos o que hoy autodenominan como dóvidas del Atrato, los irambiraes, que son los dóvidas del medio y bajo Baudó, ¿sí?, los eperara, que están al sur de Buenaventura, y los que vinieron a denominarse en el siglo XX, gracias a la madre Laura, como catíos, que por supuesto no son catíos, sino son emberas, en la zona de Antioquia y en la zona del Alto Andágara, y a raíz de un riecillo que hay en la zona del Alto San Juan, en donde los españoles fundaron un pueblito que no prosperó mucho, el pueblito de San Juan del Chamí. Entonces los indígenas de esa parte del Alto San Juan se comenzaron a denominar Chamí. Pero entonces ya tenemos la dinámica posindependencia, nos muestra a los emberá avanzando hacia las cabeceras de los afluentes, tanto del oriente como el occidente del Atrato, colonizando el Bojayá, el Napipí, el Salaquí, el Truandó, conservando los ríos del afluente oriental, también Bebará, el Baberamá. ¿Sí? Y quedándose en su zona de origen, incluso en su zona sagrada mítica, que es la zona alrededor de Lloró, ¿no? Y por las cabeceras, si ustedes ven en este mapa, ¿sí?, allí en la zona central, el río Bojayá va hacia el norte por la margen derecha del Atrato y sube, pero está cercano, en realidad allí falta prolongar un poco los ríos, las cabeceras del Bojayá dan con las cabeceras del Baudó. Y los sitarabiraes colonizaron el Alto Baudó proveniente del Atrato. Por eso el Baudó tiene dos dialectos en Vera. Los descendientes de los irambiraes en el área baja y media, y los descendientes de los sitaraes en el Alto Baudó, que tienen una continuidad dialectal de todo el Atrato, el Alto Baudó y el área del Darién panameño. Veamos el mapa de las rutas del caucho y la tagua en el siglo XIX, por favor, Alejandra. Bueno, el Chocó era básicamente un área minera, ¿sí? Y habíamos dicho cómo los españoles habían cerrado el Atrato al comercio. Finalmente lo abren a finales del siglo XVIII y aprovechando la retirada de los Tulecuna. Y ya a finales del siglo, ya pasada la independencia, entonces se empieza a establecer una dominación criollo-mestiza, árabe, sirio-libanesa, de los comerciantes cartageneros que entran por el Atrato y se vuelven la clase dominante en Quibdó, la clase comercial. Y ellos empiezan a intentar diversificar la economía, o la diversifican estableciendo rutas de comercio,
compañías que se llamaban en ese momento, que eran compañías comerciales, que eran una bodega, que vendían de todo, compraban bienes de la tierra y vendían bienes importados de Europa, llegados de Cartagena. Y ya con espíritu más empresarial, estos comerciantes desde finales del siglo XIX van a establecer las rutas de la explotación del caucho y de la tagua, que son esas flechas. Si sí, la tagua es el marfil vegetal, producto de una palma que se usaba a nivel prácticamente global para la elaboración de botones y sobre todo para la elaboración de botones de uniformes militares. Y del caucho que se va explotando, digamos, del Golfo de Urabá hacia el sur. Y van provocando una impresionante pues, deforestación. Y esos, digamos, esos empresarios cartageneros no se apoyaban en la mano de obra afrodescendiente, sino sobre todo en la mano de obra mestiza de las sabanas de Córdoba, que son conocidos en la región como chilapos. De ahí la impronta, de ahí viene digamos, otra raíz étnica de la población chocoana en el bajo atrato procedente de las sabanas de Córdoba. Esto para explicar cómo se diversifica a partir de esos empresarios cartageneros la economía chocoana, que ya se va volviendo siempre, pues por supuesto, la provisión de circulante principal venía de las minas de oro. Pero ya se va y se establecieron empresas madereras. A comienzos del siglo XX se intentó establecer uno de los primeros trapiches industriales allí en la zona de Urabá, que no prosperó mucho, que después fue desmontado, pero pues esos empresarios siguieron comerciando. Pero ustedes ven cómo todo el norte del Chocó prácticamente se armó una red comercial de estos comerciantes cartageneros que compraban tagua y caucho, ¿sí? Y ya después también incluso estuvieron comprando pieles de felinos ya más hacia en la primera mitad del siglo XX. Entonces, lo que era una economía rural, minera, se va diversificando y se va armando el tejido urbano del Alto Chocó, que conecta esos caminos entre Quibdó, Ismina y Itadó, ¿sí? Y que va a ser conectado en los años 40 con la carretera Quibdó, Medellín, y ya en los años en los años 80 con la carretera Pereira Tadó. Y allí ya se integró el Chocó, digamos, entre comillas, por tierra con el resto del país, porque hasta mediados o sea, hasta la primera mitad del siglo XX, las únicas entradas por el Chocó eran la entrada fluvial por el Atrato o la entrada por el San Juan. Otra característica, devolviéndome aproximadamente un siglo y medio, es que entre el San Juan y el Atrato hay un punto en las al sur o, al nor occidente de Ismina, que es el punto de raspadura, en donde es un trayecto de unos pocos kilómetros, y allí se arrastraban, se llamaba el arrastradero de San Pablo o el istmo de San Pablo, que conectaba las dos vertientes, la Atlántica del Atrato y la Pacífica del San Juan, y allí se movían mercancías entre las dos cuencas. O sea, las mercancías que venían ya fuera de Panamá o de Quito del Perú por el San Juan y las mercancías que venían de Cartagena por el Atrato. Esa fue una zona muy dinámica comercialmente en la colonia. Y citando al historiador Orián Jiménez, de allí se generó un fenómeno, no de cimarronismo exactamente, como en otras áreas del país, sino el fenómeno de arrochelamiento, que eran sencillamente colonización de algunos eran esclavos, esclavizados fugados, otros indígenas fugados, otros eran libres, otros. Y que fueron colonizando sobre todo el área del Baudó y la costa. Estaban por fuera del radar de la administración colonial, y eso explica también parte del poblamiento, y es la otra dinámica demográfica poblacional de los grupos del Chocó. Volviendo otra vez
hacia el siglo XX, desde mediados del siglo XX entran las compañías británicas y luego norteamericanas a explotar el oro del río San Juan en la zona que había sido la zona de Nóvita, pero que ahora gravitaba alrededor de Condoto. Pues esa es la misma área del Alto San Juan. Y se cometió una de las mayores expoliaciones de los recursos naturales del Pacífico, de Colombia, por supuesto, y con toda esa minería, con toda la minería, que era una minería fundamentalmente de separación de mercurio, se arruinó ictiológicamente el resto del río San Juan y sus tierras circundantes. Las tierras del río San Juan, que eran fértiles hasta mediados del siglo XIX, son unas tierras ahora muy pobres, con todas las consecuencias de la minería, de todo lo que bajaba por el río San Juan. Y fue un perfecto establecimiento de enclave. Se robaron todo y no dejaron nada. Ni siquiera establecieron escuelas, ningún tipo de infraestructura que tuviera algún impacto, ¿no?, en términos sociales con la población afrodescendiente circundante. Y el Chocó entonces siguió siendo prácticamente hasta los años 70, 80, una zona extremadamente rural con muy pocas diferencias de la vida que los afrodescendientes se habían inventado y la vida que tenían los indígenas hasta avanzado el siglo XX, y con una zona con cierta dinámica comercial urbana entre esa zona del triángulo Tadó, Ismina, Quibdó, Condoto, bueno, un cuadrángulo, bueno, más o menos esa área, que es la zona que está conectada por carreteras. El resto del Chocó solamente se mueve por vía fluvial y no tiene más conexiones, sino es la, pues por la carretera que vino a salir a Turbo, ¿sí? Pero que es Antioquia, pero que está, digamos, al frente del Chocó, y una carreterita muy cortita que hay entre Valle-Solano y el valle, ahí entre la, en la costa del Pacífico. De resto no hay más. Sucediendo a esa herencia de la economía de la tagua del caucho, sucedió las industrias maderero-papeleras del bajo Atrato. Y esas industrias madereras del bajo Atrato estuvieron explotando el bosque de cativo, son unos bosques uniformes de un árbol muy fácilmente procesable por esas madereras, y venían bajando desde los años 50, digamos, bajando hacia el sur, o sea, subiendo por el río Atrato, arrasando con la riqueza forestal de la región. Y allí es donde surge entonces el movimiento de resistencia de los afrochocuanos, que en el medio Atrato organizan un movimiento de resistencia y le plantean al gobierno que, así como ellos le daban en concesiones los bosques a las madereras, ¿por qué no le daban concesiones del bosque a ellos, que eran los habitantes primigenios de allí? Y se genera el movimiento territorial el movimiento territorial del Pacífico. Por favor, mostrar el mapa de territorios colectivos y resguardos, Alejandra, y con eso termino. Y vemos allí las zonas anaranjadas, ¿sí? Y rojizas. Son todas zonas de territorios colectivos que están allí listados en el recuadro de la derecha, que no los podemos ver. Y las zonas que están contiguas, más claras, ¿sí?, entre la costa, ¿sí?, esa zona clara, son todos resguardos continuos en Vera y Guaunán abajo, en el Bajo San Juan. Y a la derecha de las zonas anaranjadas está ese que acaba de pasar ahí el cursor, Alejandra. Ese es el gran resguardo Tahamí del Alto Andágueda, que ocupa 2/3 del municipio de Vagado, que colinda, ahí se alcanza a ver la naricita de Risaralda, con el gran resguardo Chamí, que son las zonas indígenas. Entonces, prácticamente el 90 y pico por ciento del territorio
chocuano, gracias a las luchas indígenas por la titulación de sus territorios y a las luchas de las comunidades afrochocuanas que generaron, que resultaron en generalizar el movimiento hacia el sur también, en el Pacífico Sur, Vallecaucano, Caucano y Nariñense, generaron el movimiento que resultó en la expedición de la Ley 70, ¿sí?, de 1993, que dio la posibilidad de reconocer territorios colectivos, y en este proceso, que duró aproximadamente entre 1993 y el año 2000, fuertemente hacia 1997, ya se habían titulado en uno de los mayores establecimientos de regímenes colectivos del planeta, los territorios colectivos del Pacífico, con 5.5 millones de hectáreas. Y ustedes ven también la dimensión de los territorios indígenas también en el Chocó. Entonces tenemos estas zonas agrarias rurales en territorios colectivos y la zona urbano-comercial del Alto Chocó, entre esas poblaciones de Quibdó, Ismina, Tadó y Condoto, que constituyen, pues digamos, la presencia, el mayor desarrollo capitalista urbano de la región, y estos territorios colectivos de unas poblaciones con una inmensa sabiduría ambiental, pero que han sido torturadas desde finales de los años 90 por la arremetida paramilitar, disputando tanto sus riquezas naturales como utilizándolas para convertirlas al narcotráfico y también como rutas para el tráfico de estupefacientes, para la minería ilegal, que como una maldición para el Chocó, el oro siempre teniendo toda esa riqueza potencial, se convierte en la maldición con la exorbitante subida del precio del oro en los años 90 y que ahora también vuelve a estar en su máximo precio histórico, que también reporta entonces en la invasión de grupos delincuenciales, paramilitares, mafiosos, para la explotación tanto forestal como minera del territorio chocuano. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, profesor Mauricio, por la explicación de estas dinámicas poblacionales durante todos estos siglos. De verdad, dan a entrever todas estas dinámicas tan importantes que se expandieron por todo el Pacífico, ¿no? De verdad, les quería agradecer a la profesora María Cristina y al profesor Mauricio por las presentaciones. Ahora me dispondré a hacerle un par de preguntas a cada uno. El tiempo es muy corto para responderlas, entonces les quisiera solicitar brevedad, pero antes quisiera saludar a todas las personas que han comentado durante la transmisión en YouTube. Por ejemplo, Rafael de la Hoz nos saluda desde Ubaté, a Jesús Elías Córdoba también lo saludamos, a Catherine Medina, Adriano Lima desde Brasil, a Douglas Cujar desde Chocó, desde Riohacha, Carlos Ramos Peña nos saluda, Marielita Lozano también, y Ana Gil Mayala, también le enviamos un saludo por estar conectada, Juan Pertús, desde Riohacha, también, y bueno, entonces quisiera comenzar con una serie de preguntas, empezar por la profesora María Cristina. La primera pregunta sería, ¿qué sucedió con la mayoría de objetos elaborados en bronce, marfil, hierro, madera? En fin, que pudimos ver en la presentación, elaboradas por las diferentes comunidades que habitaron el continente africano. Algunas sabemos que se encuentran en museos de Nueva York, pero ¿qué pasó con la gran mayoría de esas piezas originarias del África? Pues lo que yo sé es que gran parte de ellas están en los museos, ya sea en el Museo Metropolitano de Nueva York o ya sea en otros museos. El resto no sé. No sé si los países guarden sus objetos. No, la verdad es que no lo sé. Lo que yo he traído aquí es porque o lo he visto o lo he fotografiado o he comprado postales en los museos.
Perfecto, Está muchas regado gracias. por los... Perfecto. Y bueno, ahora esta pregunta dirigida al profesor Mauricio. Teniendo en cuenta la colonización de la región pacífica por parte de las comunidades afrodescendientes que usted explicaba, una pregunta sería, ¿qué impidió una mayor expansión, por ejemplo, hacia el departamento de Risaralda o una mayoritaria expansión en Antioquia, no solo por el Urabá, sino más hacia el sur? ¿Se debió a condiciones geográficas, al hecho de la instalación de las minas en Chocó o a qué se debió? Bueno, lo que pasa es que los africanos crearon su civilización afrochocuana y afropacífica en las tierras bajas, ¿sí? Son gentes de canoa, ¿sí? Son gente de plátano y son gente de maíz y son gente de papachina en términos de su alimentación, gente de caña de azúcar. Ya ellos estaban, habían construido una sociedad en las tierras bajas y ellos buscaron expandirse hacia las tierras bajas, ¿sí? Y por otro lado, las tierras andinas, ¿sí?, eran unas tierras más propicias para la colonización hispano-mestiza, y los hispano-mestizos estaban expandiendo, pues, dentro de esas tierras y la dinámica colonial generada desde esos centros. Entonces, pues, los afrochocuanos llegan hasta Santa Cecilia, en el límite entre Risaralda y o sea, es el último pueblo del Chocó y el primero de Risaralda, aunque está dentro en la carretera Pereira-Tadó, ¿sí? Y están en las tierras bajas, ¿sí? O sea, es una consecuencia, digamos, de su especialización ecológico-ambiental en estas tierras y también a la dinámica de que precisamente, por un lado, ni los españoles ni los mestizos hispano-mestizos sabían cómo manejar la selva del Pacífico, mientras que para los chocuanos ese es su hábitat, ¿sí? Ni los chocuanos procuraban expandirse hacia los Andes, pero que además habrían tenido resistencia del régimen de propiedad privada de los campesinos y de los hacendados hispano-mestizos, ¿no? Perfecto, profesor. Muchas gracias por su respuesta. Y una última pregunta para la profesora María Cristina sería la siguiente. ¿Por qué, o sea, el factor de que los países de donde trajeron a los esclavos que mencionó en su presentación se debió al hecho de que eran transatlánticos? Es decir, ¿por qué los otros países africanos, no, de esos países, los europeos no trajeron esclavos? Se dio solo a la razón de que quedaban en la orilla transatlántica, lo cual facilitaba digamos, el comercio hacia América, o a qué otra razón se debió? Tú me preguntas, ¿es por países europeos que se hayan involucrado en la trata esclavista? Es decir, en una de las imágenes veíamos cómo los países de donde se comerciaban esclavos estaban ubicados en la orilla transatlántica de África, ¿verdad? Solo esos países transatlánticos. ¿Por qué no hubo otros esclavos de otros países, países africanos más hacia el oriente? ¿Sí? ¿Se debe Bueno. solo a la razón de que los países estaban ubicados en el Atlántico y eso permitía un comercio más fácil, o a qué otras condiciones se debía? Sí, hubo, no te voy a decir que muchos, pero hubo algunos, por ejemplo, procedentes de Mozambique, porque había unos mestizos llamados lanzados, o en el sur se llamaban... Bueno, tenían otro nombre, que iban a las ferias y compraban estos esclavos, y por eso llegaron esclavos de Mozambique y de otras regiones de la parte este del África, pero no son muchos, incluso hasta algunos de la India, pero no son muchos, no son muchos. Vale, profesora, muchas gracias. Y Otro finalmente, que te voy a decir es, después de los portugueses, los holandeses van a tomarse las factorías de los portugueses y ellos van a continuar con
el comercio esclavista paralelamente con los portugueses en el sur. Se van a involucrar también los franceses, más o menos, pero no por mucho tiempo. Y posteriormente, en el siglo XVIII, casi son los ingleses los que son los dueños, los traficantes de esclavos. Perfecto, muchas gracias, profesora. Y la última pregunta para Mauricio. ¿Cómo se relacionaban? Mauricio. Sí, señora, adelante. Adelante. Sí. Mauricio, los territorios concedidos colectivamente a los afrochocuanos están protegidos por escritura pública. ¿Y cómo sabe usted cómo, en qué término se hace esta escritura, si es colectiva? Sí, profesora María Cristina, es un régimen análogo, aunque no idéntico, al de los resguardos indígenas. Son imprescriptibles e intransferibles e inalienables. Pertenecen al rango constitucional porque fueron ordenados por el artículo transitorio 55 de la Constitución del 91 y consagrados por mandato constitucional en la Ley 70 de 1993. Es un proceso que lleva a cabo la Agencia de Tierras del Estado y que se delimitan tras el estudio demográfico y que son entregados a las comunidades y que son gobernadas por los consejos comunitarios afro. Lo que pasa es que eso que suena tan bonito fue completamente interrumpido y violentado por la invasión paramilitar a partir de 1996. Pero es curioso porque los afros generalmente son de propiedad privada, por lo menos en el valle geográfico del río Cauca, tienen sus finquitas campesinas, son colectivos para el trabajo. Se ayudan unos a otros cuando hay un matrimonio o algo, pero defienden mucho la propiedad privada. Y una hacienda que se les entregó a un grupo, la dividieron y cada uno cogió un pedazo. Esto no ha ocurrido aquí, es decir que... Lo que pasa es que esos afros del sur del valle, del norte del Cauca, profesora María Cristina, han sido asimilados al régimen de propiedad privada de la tierra, ¿cierto? Con todas las dinámicas colectivas que usted subraya. Pero, por ejemplo, en el 90% de las tierras en los ríos no hay escrituras de propiedad privada. Y hay una dinámica de parentelas, de parentescos cognáticos, dicen los antropólogos, de guiarse por la ancestralidad de los fundadores y pertenecer a eso, porque la gente en el Pacífico, o sea, la gente no vive en la selva, la gente vive en los ríos. Es gente de los ríos, gente de canoa. Entonces no ha habido ese régimen, porque hay un régimen consuetudinario de herencia y posesión llamado en antropología de los troncos parentales. Entonces, eso, y que fue construido a partir de los entables mineros y después a partir de la expansión colonizadora por las tierras vagas. O sea, no ha habido un régimen exclusivo de propiedad, es un acceso más bien de parentelas, aunque en las inmediaciones de los cascos municipales, ¿sí?, unas áreas mínimas que no están en los territorios colectivos, tienen propiedad privada, ¿no? Y la gente tiene escriturados sus lotes. Y esos casos municipales no están, o sea, las cabeceras no están incluidas en los territorios colectivos, pero lo que son los ríos de la selva, vea usted todas las áreas, y eso que este es solo la mitad del área de los territorios colectivos, porque el Chocó es la mitad norte del Pacífico y falta la mitad sur aquí en el mapa. No hay una dinámica de propiedad privada, sino hay una dinámica de acceso y uso familiar de la tierra dentro de dinámicas de parentelas que tienen su propio reconocimiento y que ha sido un régimen muy efectivo socialmente y libre de conflictos en general. Ya, gracias. Bueno, muchas gracias, profesor Pardo.
Bueno, les quiero agradecer de nuevo a la ¿Otra profesora pregunta, María. No, Andrés? estaba relacionada precisamente con lo que explicó el profesor Mauricio. Entonces ya muchísimas gracias a ambos por sus presentaciones, por dar respuesta a las inquietudes que abordamos en esta sesión. Y de verdad agradecerles por su participación en este capítulo cuarto sobre la historia del Chocó. Entonces a todas las personas que nos acompañaron hasta este momento, les queremos agradecer por su compañía y esperamos tenerlos en el próximo mes, en la última semana. No, de hecho es el 23 de abril, perdón, el 23 de abril, el viernes tendremos el quinto capítulo y será el abordaje sobre el documental ¿Quién gobierna el río Atrato? Entonces los esperamos el 23 de abril, todos conectados. De Muy pronto abril. les estaremos enviando la pieza comunicativa para divulgar el evento. Y bueno, de verdad me quería despedir del profesor Mauricio y de la profesora María Cristina y agradecerles reiteradamente por su participación en este evento. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Saludos a todos los afrochocuanos, a toda el auditorio que se vinculó a esto. Un abrazo a María Cristina, muchas gracias al Instituto Colombiano de Antropología. También para ti un abrazo y un reconocimiento y una felicitación por tu exposición. Aprendí mucho, aprendí mucho. Igualmente, muy recíprocamente de profesora María Cristina. Vale, muchísimas gracias y hasta luego. Nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Bueno, adiós. Felicidades para todos.